es fundamental, que es una urgencia nacional, la aprobación del Código Federal de Procedimientos Penales, del nuevo código, que desgraciadamente ha estado entrampado entre la ineficacia y los intereses de los políticos. En el Congreso, con los políticos en el Poder Ejecutivo, no han tenido la determinación, el compromiso y la visión con el país para poder aprobar, bueno, diseñar, acordar este nuevo Código Federal de Procedimientos Penales, sin el cual el nuevo esquema de impartición de justicia penal pierde su principal fundamento. Y hay que responsabilizar a estos políticos que han tenido años y años, 4 años, y no han sido capaces de aprobar este Código Federal de Procedimientos Penales. Las audiencias públicas son absolutamente esenciales. Tiene que ser pública, tiene que ser del conocimiento de la sociedad la impartición de justicia. Por eso estas audiencias públicas son absolutamente esenciales. Y yo diría, debieran incluso, por procedimiento, ser transmitidas por internet para que todo el mundo que quiera presenciar o observar en tiempo real una audiencia pública lo pueda hacer. Es una identidad nacional. No tenemos, somos un país que no tiene identificación nacional. Hoy la India incluso está desarrollando un sistema de identidad nacional infalsificable, con datos biométricos, con el iris, con las huellas dactilares, incluso con el registro de voz, y llevan ya más de 250 millones de habitantes insertados en este sistema. México debe de desarrollar un sistema de identificación, una cédula, una identificación personal infalsificable, para que los criminales no puedan esconderse bajo identidad nacional. Señores, los pobres no son delincuentes. La pobreza no está correlacionada con el crimen, con la violencia. En México hay estados profundamente pobres, ancestralmente pobres, como son Chiapas, como son Oaxaca, bueno, si le quitamos la violencia de las organizaciones radicales, como Campeche, como Yucatán, que tiene una incidencia delictiva sumamente baja. Nicaragua, que es el segundo país más pobre en América Latina, después de Haití, bueno, en América, después de Haití, es el tercer país más seguro de América. Entonces, es mentira que haya que esperar a que se termine la pobreza, es mentira que haya que poner por delante políticas contra el combate de la pobreza en materia de seguridad. Desde luego que hay que combatir la pobreza, y lo he dicho, como con crecimiento económico, con reformas estructurales, con políticas sociales bien focalizadas. Eso es fundamental. Pero no podemos creer que la pobreza es un condicionante, o que acabar con la pobreza es un condicionante para restablecer la legalidad y el Estado de Derecho.